Bueno, ¿qué tal, camaradas? Sean bienvenidos de nuevo aquí a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar el Joomla en SAM o CHAM, como lo quieran llamar. Para ello, primero tenemos que descargarlo de esta página, pero como yo ya lo tengo, pues no lo voy a descargar, así que lo cancelo. Una vez que ya lo tengamos ahí descargado, va a ser igual como lo hicimos en WordPress, así se dice, no sé la neta. Vamos a copiarlo ahí en el escritorio y descomprimimos todo el paquete. Para descargarlo le voy a poner ahí la página oficial y aparte les voy a poner ahí desde mi cuenta de Mediafire. Ok, esos son los archivos que tiene el Joomla, así que en esta ocasión le vamos a cambiar ahí el nombre para que sea un nombre más fácil de acceder al momento de consultarlo en el explorador. Entonces nos vamos ahí en donde está la carpeta del servidor, el htdocs, que está en el opt, lam y htdocs. Y así nomás como así lo vamos a copiar ahí en el htdocs. Si recuerdan, dimos permisos ahí de 755, el cual no... ese tipo de permisos no permite escritura por parte de otros usuarios, por ejemplo usuarios de sistema, que aquí sí se va a ocupar. Como recordarán, en WordPress tuvimos que crear el archivo manual, el archivo de configuración. En esta ocasión no nos va a permitir, así que le tenemos que dar ahí derechos, máximos derechos de 757, pero bueno, eso va después. Primero vamos a encender ahí los servicios del Apache y del MySQL para que ya funcione correctamente. Esperamos un ratillo, a veces tarda un rato ahí en encender, pero no mucho. Ya depende de la velocidad de su máquina y qué tantos programas ya tengan cargados ahí en memoria. Ok, vamos a entrar al directorio en donde está el Joomla. Era localhost Joomla. Y nos va a salir ahí la instalación. Ahí pues ya saben, le ponemos el nombre del sitio, la descripción, vamos a ponerle de todo prueba para que sea así algo rápido. Ponemos ahí prueba, correo electrónico, le ponemos acd@correo.com, cabrón, me equivoqué ahí. Bueno, ahorita le cambio. Lo más seguro es que me marque error ahí en el correo. Vamos a ver si lo valida este gestor de contenido. Ah, se me olvidó mencionar que esto que estamos instalando es un gestor de contenido. Sirve para hacer páginas, meterle contenido ahí. Le podemos poner extensiones, aplicaciones, plugins, hasta cambiarle el lenguaje. Es multilinguaje este gestor de contenido y aparte es software libre, es gratis. Le damos siguiente y ahora nos pide ahí la base de datos. En esta ocasión al parecer sí la crea automáticamente la base de datos, no es como el WordPress que tenemos que tener creada la base de datos ya ahí. Por ejemplo, ahí nomás le ponemos la base de datos y ya la va a crear. ¿Qué nombre? Ah, yo ya le voy a poner.
Después ya le damos siguiente. El FTP no vamos a configurarlo ahorita, vamos a dejarlo así por default, a como está puesto. En instalar datos de ejemplo vamos a ponerle ahí un blog y ya nos vamos a instalar. Bueno, vamos a fijarnos ahí a ver qué hay. Iron, ahí dice que acá abajo configuración PHP escribible está en no, así que ahí tenemos que darle derechos, así en acá. Entonces le vamos a poner ahí, nos vamos al directorio. cd espacio 2 puntos y buscamos ahí el directorio como ya lo hemos visto en otros lados, en otros videos. Bueno, ¿cuáles otros? He subido uno nomás. Ah, me faltó una p. Entonces vamos a buscar ahí la instrucción con la que dimos derecho. Que me da flojera aprendérmela. O sea, ya estoy viejo. Me falla la memoria. Ahí pudiéramos darle a la de Joomla nomás, pero como es una prueba, pues vamos a darle a todos. Después la podemos dejar igual a como estaba. Ya le damos ahí a instalar y ya no vamos a tener ni un tipo de problema. Va a tardar un ratillo ahí en instalar, así que esperamos. Bueno, como hemos visto, ya se terminó de instalar. Fue rápido. Y así es como nos va a quedar la página. Bueno, es un ejemplo, se instaló un ejemplo como si fuera un blog. Aquí vamos a tener, va a tener también su frontex y su backend. Así se dice, no recuerdo. Según yo, el backend es el administrador de la página, donde por debajo del agua, pues donde le movemos ahí a la página. No es lo que va a ver el usuario común, sino que es lo que nosotros, es la herramienta que vamos a usar nosotros para darle el mantenimiento a la página. Nomás que no puedo entrar. Administrator. Ahí está. Ahí nos va a pedir la contraseña. Ya se fue. Y ahí ya entramos al backend. Si estoy mal, ahí me corrigen. Es que no recuerdo en este momento. A lo mejor es el al revés. Pero no, a lo mejor así. Back es atrás. Backend. Y el front end o frontex, sabe, no me acuerdo la neta. Ahí le podemos mover a las configuraciones y pues ahí arriba donde dice prueba es para entrar a la página y aquí modificamos el lenguaje, si va a estar en inglés, en español, en francés, en ruso. Bueno, camaradas, eso es todo. No me voy porque tengo hambre, sino porque ya me doy sueño a rato.